Bueno, ya estamos con el exministro de Trabajo, Javier Barreda, a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, señor? Exministro, bienvenido. María Jesús, muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué tal? Hablábamos durante la nota de la migración venezolana, ¿no? Hemos visto al ministro de Economía y el ministro de Trabajo señalar que podría ya estar generando presión efectivamente esta migración llanera en sectores como el empleo, la educación, la salud misma. Pero uno se pregunta y se pone a pensar, por otro lado, tú empleas a un venezolano en condiciones informales, mientras que hay muchos peruanos también esperando su turno. Sí. ¿Cómo analizas eso? Bueno, el tema, dos cosas previas, María Jesús. Esto no es un problema solamente nacional. Se genera en Venezuela, producto de una irracionalidad en el gobierno, en el Estado venezolano. Ha expulsado cerca de 3 millones de venezolanos, porque no hay qué comer. O sea, no hay medicina, no hay agua, no hay posibilidad de sobrevivir. No de buscar un empleo y encontrar un empleo, de sobrevivir. Y eso genera un éxodo, como tú bien refieres, de miles de venezolanos, ¿no? Lo primero, hay una responsabilidad, que es el gobierno del señor Maduro, una política, un experimento de izquierda nacionalista, y ha generado todo esto. Dos, que es un tema también humano, hay que entenderlo, pero no por ser humano y que requiere la solidaridad de todos los peruanos, el Estado tiene que estar atado a esta presión, a este problema, y lo que se llama ahora... la gestión migratoria es un aspecto que hay que desarrollarlos. Está, hay una dirección de migración en el Ministerio de Trabajo, están migraciones en interior, pero se requiere un esfuerzo mucho más articulado del Estado para afrontar este tema. Primero, tú tienes 400.000 venezolanos en el país, de ellos deben trabajar más o menos 290.000 venezolanos, los demás son niños, mujeres ancianas, gente con alguna discapacidad. Estos 290.000 significan un porcentaje mínimo, tanto la PEA limeña, donde están concentrados, como en la PEA nacional. Es más o menos el 1.5% de la PEA nacional. Es decir, en una fiesta de 100 personas, en un espacio de 100 personas, entra uno más. Eso es un poco para figurar. Pero no por eso no deja de ser un problema, sobre todo en sectores que su percepción y en su evaluación cotidiana pueden sentir que pierden el empleo por un venezolano. ¿Cuáles? Eso generalmente está en la informalidad, en el sector informal, donde tienes un contingente muy grande de peruanos y peruanas que viven, sobreviven, acumulan, y donde el Estado tiene muy poca capacidad para regular, para poder fiscalizar. Porque en planilla electrónica, y eso lo ha ratificado el viceministro de Empleo hoy día, hay 6.000, 7.000 venezolanos, una planilla de 3.400.000 peruanos formalmente registrados. O sea, el tema está en la informalidad. Bueno, la informalidad laboral de por sí ya es otro tema. Es un problema, por supuesto. Es un problema y usted lo conoce muy bien porque ha sido ministro de Trabajo. Sí. Esta disposición del decreto legislativo 689, sí, en el sentido de que solo el 20% podrán ser incorporados a la planilla de las empresas privadas. Sí. En cuanto a extranjeros. 20% de extranjeros, nada más. 20% de extranjeros. ¿Eso se está fiscalizando? Eso es un tema que debe trabajarlo el Ministerio de Trabajo. Nosotros, por decir Estado, en el Ministerio hay cerca de 550 inspectores auxiliares. A mi entender, el ministro y el equipo de Sunafil deberían destinar unos 100 inspectores por este tramo de emergencia temporal que estamos viviendo, hasta que se adecúe el sistema, para fiscalizar estrictamente en el ámbito formal y en el ámbito que está entre la formalidad y la informalidad. Ya, pero aquí estamos hablando de lo privado, ¿no? Del sector bien, privado, ¿no? Sí, por supuesto, para que se cumpla esta cuota, ¿no? Que no es que no vayas a contratar a un extranjero, no, sino que tu límite es un 20% porque hay una preferencia de la economía peruana hacia el trabajador peruano. Cuando revisamos eso en el Ministerio de Trabajo, eran dos o tres empresas más en el ámbito educativo los que se habían excedido algún puntito en la contratación de extranjeros. Ahí hablábamos del impacto, señor exministro, del impacto en educación que le planteaba al principio. Educación, salud, sí, por ejemplo, son otros de los sectores, ¿no? En educación hay dos impactos. Uno, el formador venezolano, el docente venezolano. Hay que muchos puede, profesionales que puede, venezolanos, y, que, todos los que y, tienen y ahí dos, ese, tres carreras. Es el segundo tema, María Jesús. Deben ser incorporados, o sea, esta autoridad especial en el tema migratorio, que debe constituirse como un observatorio y como una entidad que gestione la migración, debe registrar los talentos venezolanos. ¿Por qué? Porque viene un médico, un ingeniero, un agrónomo, un científico, que el Perú no ha invertido en su formación. Pero ya tiene acá un capital humano
capacitado, con experiencia, formado, y no mal formado. Venezuela por mucho tiempo ha formado muy bien sus profesionales. Entonces, a ese equipo hay que gestionarle una inserción positiva en los ámbitos educativos donde no tengamos recurso humano peruano para formar. Encuentro un poco su discurso, un poco en la línea del señor Sánchez, ministro de Trabajo, en el sentido de decir, tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, porque en realidad lo positivo es que diversificas también la oferta laboral en cuanto al trabajo que puede estar dotado para desarrollar este Venezuela. Pero la pregunta que le quería reformular es, ¿quién fiscaliza? ¿Se está haciendo o no ese tema del 20%? ¿Por qué se lo pregunto nuevamente? Porque estamos pensando en extranjeros que van encontrando un trabajo versus peruanos que quizás no. Sí, ahora, claro, porque hay dos problemas ahí. Uno, y el subempleo, que, Javier. No, hay dos problemas ahí. Uno, que tú generas un problema de... rompes la cuota en cuanto puedes tener 40% de una empresa de extranjeros. Y según la norma peruana, hasta el 80% tiene que ser peruanos y máximo 20% extranjeros. Pero además se genera la actitud perversa de algunos malos empresarios que saca a un peruano regularmente pagado, pagado. No existe eso, ¿no? Claro, o sea, efectivamente. Pero por un subempleado venezolano. Y lo contrata por un venezolano con menos costos. Ahí debe fiscalizar Sunafil. Por eso la propuesta es que por lo menos 100 inspectores auxiliares se dediquen exclusivamente a hacer un trabajo de información y supervisión en este aspecto. El otro aspecto, si me permite María Jesús, es qué pasa con el que pierde un empleo por un venezolano en el sector informal. Ahí es muy difícil que tú captes quiénes son los que han perdido el empleo, salvo que los registres. Entonces ahí tienes un sistema... Sí, pero eso no existe, ¿no? En la informalidad, que no, aspecto laboral... Pero es que mira, mucha gente... En una encuesta que hicimos con el jefe CAPA del Ministerio de Trabajo en abril de este año, más o menos un 10% de peruanos conocían el caso de un peruano o peruana que ha sido sacado de su puesto de trabajo por un venezolano. Entonces, hay un problema ahí de fiscalización, pero también hay un problema económico. Yo creo que ahí hay un programa del Ministerio de Trabajo que se llama Trabaja Perú, de empleo temporal, que podría, en esta emergencia, en este proceso de transición, hasta que se adecue el mercado laboral, porque se va a adecuar el mercado laboral a esta migración. Pero eso sí crecemos más, ¿no? Claro, es que debemos crecer más, hay que ser positivos. El MEF ha dicho que vamos a crecer algo de 4% en el 2019, 3 punto algo en el 2018, bueno, vamos a ver. Pero lo que sí hay que hacer, María Jesús, es que municipios y los centros de empleo deben comenzar a registrar a las personas que dicen que han perdido el empleo, sobre todo de menos recursos, menos capacitados, por un venezolano. Si registramos áreas de trabajo o ámbitos de la economía donde han perdido el empleo, distritos donde han perdido el empleo, el programa Trabaja Perú, con una inyección aproximadamente de 200 millones de soles, podríamos suplir temporalmente con proyectos de empleo temporal por 4 o 5 meses a estos peruanos que dicen que han perdido el empleo por un venezolano. Un programa inteligente con el equipo, tiene un equipo con mucha experiencia al respecto, podríamos desarrollar una acción de compensación al peruano que ha perdido el empleo temporalmente ante un trabajador venezolano. Claro, pero probablemente ahí el planteamiento del peruano sería, ¿por qué no ser repuesto el peruano y el venezolano, a quien tendría que haberse hecho, que usted señala muy bien, esta especie de selección? Porque, claro, porque es muy más difícil que tú, en miles de empresas chiquitas que hacen esto, obligues a una reincorporación por varios aspectos legales, formales y de capacidad de coerción. Es mejor satisfacer por el ingreso temporalmente antes que buscar que la empresa, por ejemplo, una panadería en Breña, muy pequeña, o 50 panaderías o en Los Conos, entonces, claro, ¿no? Entonces es mejor ahí desarrollar proyectos sociales, proyectos de reconstrucción, proyectos de habilitación con peruanos que hayan perdido el empleo en esos tiempos. Yo creo que sería una fórmula importante y daría mucho protagonismo al Ministerio de Trabajo. ¿Usted haría esa propuesta al Ministerio de Trabajo? Sí, bueno, sí, el ministro Sánchez es un laboralista, ¿no? Estamos seguros que está viendo este tema, porque se ha generado, incluso ellos mismos lo han dicho, se genera aquí una especie de competencia interna. Claro, sí, hay una competencia, pero también es, María Jesús, eso también ayuda, porque no por las puras, muchas veces un empresario contrata a un venezolano, tal vez porque trata mejor al cliente, y ahí los peruanos también tenemos que ver que la migración no se va a acabar acá, es un tema global y permanente y creciente en el mundo del trabajo. Ah, sí, es un fenómeno. Y que hay que capacitar a los peruanos para que compitan en mejores condiciones con la ayuda del Estado
frente al trabajador migrante que con toda legitimidad también viene a buscar un destino. Nosotros tenemos 3,5 millones de peruanos afuera que remesan harta plata. ¿Y cuánto ingresa al Perú por remesas? ¿O del cerca PBI, de 2,000 millones de dólares, ¿no? Cerca de 2,000 millones de dólares y los venezolanos remesan actualmente, está en el diario Gestión, más o menos de 120 millones de dólares al año remesan a sus... Y eso es pues 0.01, algo así, del PBI que se genera, ¿no? Entonces, pero se debe comprender al peruano de a pie que puede percibir que hay un peligro y el Estado tiene que actuar con mucho protagonismo. Ahora, hablábamos antes de la PEA. Explícame cuál es la situación de la informalidad que tenemos en la población económicamente activa y cómo se aprovecha más bien el fenómeno de que entran más jóvenes venezolanos que pueden acceder a un subempleo. Sí, no, van a entrar hacia el sector informal. Ahora, la informalidad tiene 73%, más o menos, de la PEA, no tiene contrato. Así es. El Ministerio de Trabajo ha hablado de un 49% de asalariados privados sin contrato y un poco insinuando que ese es su ámbito, pero el Ministerio de Trabajo tiene también como entre sus facultades y funciones el tema del autoempleo y ahí hay cerca de 4 millones de autoempleados que sobreviven en la informalidad o la autoinformalidad. Sobreviven en el mercado laboral, dando un servicio en el comercio, pero no tienen seguro. Ahora flujo migratorio, sí, ¿no? Con lo del pasaporte, por ejemplo. Que es duro, ¿no? Pero miren, cuando hay estas prohibiciones, María Jesús, surgen las mafias que hacen ingresar a estas personas por otros medios. La frontera es muy porosa, la frontera peruana. Sensible, vulnerable. Entonces, es muy vulnerable. Entonces, claro, dicen, está bien, pero no se le pide pasaporte a la hijita o a la persona menor de edad o a la mujer embarazada. Pero que y el esposo se queda en Ecuador sin pasar. Ese señor va a hacer algún medio informal ilegal para tratar de pasar al Perú, ¿no? Pero claro, el tema es que gestionemos la migración, veamos el lado también positivo, formemos el capital humano peruano y un Estado que informe permanentemente a los peruanos sobre lo que hay que hacer y lo que se está haciendo. Bien, gracias por sus opiniones. Conocedora, por supuesto, en el sector, el señor Javier Barreda, exministro de Trabajo, hablándonos además de este tema del 20% en cuanto a contratación e incorporación a planillas a empresas privadas de personas extranjeras. Una pausa. Gracias.